pero aquí estamos la base, aquí estamos la calidad, la gente que ama y quiere a este gran sindicato, y si es necesario dar la vida, la vamos a dar. Ese es el objetivo primordial de cada uno de nosotros, y bienvenido también todos nuestros compañeros de los diferentes departamentos de la Ciudad de México, nuestras hermanas divisiones que todo el tiempo han estado participando también al llamado de la dirección del sindicato que encabeza nuestro secretario general. Para la gente que no conoce aquí nuestras instalaciones, que hoy están usurpadas por estos malditos federales, quienes deberían de estar cuidando la seguridad del país o cuidando las fronteras, la seguridad misma de cada uno de nosotros, están dentro de las instalaciones donde los que producimos la riqueza de este país somos la clase obrera. Pero vamos a salir adelante, vamos a triunfar, y también un reconocimiento porque veo a muchos compañeros huelguistas de hambre que estuvieron presentes también en esa digna entrega para defender a nuestro gran sindicato y defender nuestra fuente de empleo de cada uno de nosotros, y en especial a nuestro compañero Miguel Ángel Ibarra con 86 días que es de aquí, de la división de Necaxa, conjuntamente con nuestro hermano Cayetano, fueron los que llegaron hasta el final en esta toma de decisión tan importante para nosotros, compañeros. Vamos a hacer una pequeña crónica. A principios del año de 1850, don José Justo Gómez, conde de la Cortina, hizo una visita expresa a la zona de Necaxa, quedando maravillado por las impresionantes cascadas que formaba el río Necaxa. Al seguir su cauce hacia ese Golfo de México, posteriormente, atraído por el contenido de sus memorias, el ingeniero Antonio García Cubas efectuó un intenso recorrido por esta zona, en la cual fue en 1871. Dentro de sus proyectos que él traía era ser agricultor, pero al darse cuenta de esta belleza, regresa por medio de unos escritos para poder impresionarse de esta Sierra Norte, que en ese entonces se llamaba Sierra de Gauchinango. Quien fue realmente el descubridor de las posibilidades industriales de las aguas del río Necaxa, abandonó su intento primitivo de dedicarse a esa agricultura y regresó con un gran proyecto e importante, en donde propuso y obtuvo la formación de una compañía que se llamaba la SOPI de Necaxa, que se fundó de acuerdo con la concesión federal del 25 de junio de 1895. En un lapso de 5 años, reunió un capital estimado suficiente para iniciar sus labores, para adquirir estos terrenos tan importantes que tenemos aquí, que en su tiempo se llamaron Santo Chico de la Mesa de las Flores, conocido hoy actualmente como La Mesa, donde hoy están esos malditos perros policías federales. Su propietario en ese entonces, Cipriano Garrido, verificando el traslado del dominio y haciendo todos los trámites, pagando por el predio la suma de 1.800 pesos, según contrato de junio de 1899. Al haber obtenido los datos técnicos necesarios, se establecieron las oficinas en la llamada La Mesa, y se iniciaron los trabajos de perforación de un túnel que iba a atravesar en la dirección suroeste a noroeste. Pero este túnel nunca fue terminado y actualmente todos lo conocemos como la cueva de los franceses, donde se resguardaron cuando la invasión y la persecución de Venustiano Carranza. Fue así como un empresario francés, el doctor Bafier, consiguió por el año de 1909 la idea de aprovechar las corrientes del río Necaxa para la generación del fluido eléctrico destinado a usos industriales en la propia región. En el mismo año de 1900, ingeniero eléctrico Frederick Starr Pearson, graduado en los Estados Unidos en 1885, advirtió las grandes ventajas que tenía esta cuenca de Necaxa con sus caídas de aguas y sus desniveles para generar energía eléctrica y transmitirlo al Distrito Federal y al Centro Minero del Oro. Muy pronto quedó demostrada su actividad de hombre empresario, pues inmediatamente efectuó los estudios necesarios. Negoció la concesión con las autoridades del país y gestionó con un buen éxito el financiamiento capitalista, que en ese entonces fue canadiense, base indispensable para la constitución de la sociedad
y la ejecución de estas obras. El 24 de marzo de 1903 se firmó el contrato por el que el secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en respeto del Ejecutivo de la Unión, otorga la concesión de las aguas de la cuenca de Necaxa a la México Lion Power para su aprovechamiento como una fuerza motriz para ejecutar y conservar las obras hidráulicas, mecánicas y eléctricas necesarias y convenientes para el aprovechamiento de esa fuerza motriz, tanto de las aguas como de las caídas naturales actualmente existentes y las que pueden producirse en los ríos de Tenango, Necaxa, Jaltepuzla, y comprometiéndose para que dentro de un plazo de 4 años se establecieran las obras mecánicas, hidráulicas, eléctricas, suficientes para producir 15.000 caballos de fuerza, que son 11.190 kilowatts, y dentro de un plazo de 10 años, tener establecidas las obras que fueron necesarias para producir un total de 30.000 caballos de fuerza, 22.380 kilowatts. La planta de Necaxa, en el estado de Puebla, fue el primer gran proyecto hidroeléctrico, con 6 unidades y una capacidad instalada de 31.500 megawatts, y comenzó a transmitir el fluido eléctrico desde Necaxa a la Ciudad de México el día 6 de diciembre de 1905. Un año después, en 1906, esta empresa canadiense obtiene de Porfirio Díaz y autoridades estatales nuevas concesiones en los estados de Puebla, Hidalgo, México, Michoacán, extendiendo su poder adquisitivo también dentro de lo que es la planta hidroeléctrica del río de Alameda, la compañía de Luz y Fuerza de Toluca, la de Temascaltepec y la de Cuernavaca. Ahí comenzó a elevar la capacidad de nuestra planta hidroeléctrica de Necaxa, modernizando también las condiciones de Monualco y en ese entonces nuestra planta hidroeléctrica de Petese. Necaxa fue determinante para el crecimiento económico. La México Lion Power en la zona central del país para el año de 1906 compartía en esta posición con la compañía de cambiarios una gerencia común para las dos empresas. El gobierno de Díaz lo planificó con muchísima anticipación. Para el caso de la capital se inició un ambicioso programa que permitió pasar de la generación producida de energía en las 4 plantas termoeléctricas como fue Nonualco, Verónica, Indianilla y San Lázaro, a los 100.000 caballos de fuerza que en ese entonces históricamente nuestra planta hidroeléctrica de Necaxa fue capaz de producir en 1910. La obra civil, una de las mejores muestras de la capacidad de los trabajadores e ingenieros mexicanos como alemanes que también estuvieron dentro del diseño de la planta construida en 1906. Basta decir que la cortina de la presa de estas construcciones fue con arcilla, es una solución única en el mundo para la fabricación de estas cortinas. El sistema hidroeléctrico de Necaxa, para disponer del canal hidráulico, se construyeron 5 presas para pasar al principio las aguas de los ríos de Necaxa, Tenango y Jaltepuzla, a los que se agregaron otros posteriormente, tales como la Jalpa. Se construyeron una serie de canales y túneles, unos que tienen, como son los que conocemos y los que no, la tercera división, con más de 30 kilómetros, considerados en ese entonces como los más grandes del mundo. Para hacer la obra hidroeléctrica se recubrió la población de varios pueblos que iban a ser inundados por las propias presas. La segunda planta de Tepeche, con una capacidad de 45 megawatts, los cuales entraron en servicio el 1 y el 2 de 1923 y el 3 de 1928. La planta de Tezcapa, puesta en servicio en 1928, con una potencia de 5.4 megawatts, los cuales eran una totalidad de generación misma. La planta de Patla, puesta en servicio en 1954, tiene 3 turbinas con una potencia de 45 megawatts. Dentro de la importancia del sistema hidroeléctrico de Necaxa, dentro del sector eléctrico de México, en el caso de México se puede hablar del principio de nuestra propia revolución industrial. Solo hasta que Necaxa hizo posible uso de una gran escala de energía eléctrica para esa fuerza motriz y un alumbrado en la ciudad, en la capital. La importancia del sistema de Necaxa
no solo para la historia del servicio eléctrico, sino para la historia del pueblo de México y del propio Estado de Puebla en particular, en cuyo escudo representativo de los cuatro elementos aparecen nuestras plantas hidroeléctricas y principalmente la planta de Necaxa. Los impactos territoriales, ambientales, sociales, económicos y culturales de un sistema de este tipo sobre la vida de los habitantes de los lugares donde se emplaza y al mismo tiempo las grandes exigencias de los conocimientos que se requieren los diseñadores y operadores del mismo. Cuestión profundamente menospreciada por quienes ven en la prioridad de la electricidad solo un negocio, ignorando los enormes esfuerzos y el cúmulo de conocimientos que poseen los ingenieros, técnicos y en general los trabajadores del sector eléctrico. La historia de la industria eléctrica en México, para situarla al lugar que ocupa Necaxa en este proceso, su valía no puede medirse a partir de la cantidad de energía que ha venido entregando durante más de un siglo al sistema eléctrico nacional. Si bien hemos explicado que en términos de soporte a la capacidad instalada en el país, un factor importante es su único papel en el funcionamiento interconectado nacional. Consideremos que el último apagón a nivel general nacional se presentó el día 15 de enero de 1981, a las 6:59 horas, a efecto, las 7 áreas de control, la falla se inició en el área oriental, pero en el área central atendida por Luz y Fuerza del Centro, se restableció completo el servicio a las 10:30 de la noche horas. Gracias al sistema hidroeléctrico de Necaxa, ya que fue donde inició el restablecimiento del servicio eléctrico. Desde entonces, la solicitud del personal operativo Sistema Central adscrito a Luz y Fuerza del Centro se implementó en el sistema de pruebas mensuales, como conocido para nosotros y para muchos que fue el arranque negro, con las plantas hidroeléctricas, principalmente Necaxa e Infiernillo. Las dificultades técnicas de este tipo de arranque fueron simplemente afrontadas gracias al personal experimentado que pertenece a este gran sindicato mexicano de electricistas. Esta tarea es indispensable para la sintonía de los generadores del sistema interconectado y Necaxa juega un papel importante. Ante las acusaciones de obsolencia, habría de responder que la actividad de un sistema técnico no significa necesariamente que hay que desecharlo. Es el caso del Canal de Panamá, para mencionar un caso de un prodigio técnico de más de 100 años de antigüedad. Lo que se hace necesario es su rehabilitación y su inversión para seguir teniendo la capacidad de generación. Por parte de Luz y Fuerza, se habían hecho los estudios para rehabilitar el sistema de mantenimiento de 40 años con sus esquemas técnicos originales. Trabajos que simplemente fortalecen las pruebas de los trabajadores de Necaxa, que habían venido presentando sistemáticamente como una alternativa real y viable ante los intentos de privatización de ese 2 de febrero, donde envía la iniciativa el estúpido presidente pasado, Ernesto Zedillo, para privatizar el sector energético. La fábrica de piezas por parte de los mismos fueron trabajadores de aquí, que siempre con el ingenio y la capacidad y la experiencia que ellos tuvieron, siempre le dieron ese mantenimiento y esa propia rehabilitación a nuestras propias plantas de generación para que siguieran generando luz y confianza, como siempre lo ha sido y lo ha demostrado esta empresa tan importante. Entonces, hemos llegado a una conclusión de que Necaxa se ha sostenido gracias al conocimiento y al compromiso de los trabajadores. Por eso es muy importante que desde aquí, desde este sábado 14 de diciembre, desde aquí esta división cumbre de la industria eléctrica, le digamos a este estúpido presidente Felipe Calderón que este sindicato mexicano de electricistas está más vivo que nunca y que esta pugna